Bien, recordad, el movimiento es este. Me limpio la cabeza. ¿Qué tenemos? Sí. Vale, sí. Es buenísimo. ¡Hibra! Bien, fijaros. Vamos a colocar el dedo pulgar hacia abajo. O sea, el dedo meñique hacia arriba. ¿Doy mi mano? Eso es. ¿Vale? No hace falta tener esta posición. Es más, vamos a apretar puño. Pero es para que sepáis la posición. Y en esta posición voy a subir simplemente el brazo. So, y. A. Sa. Su. U. Yo. Chi. Pa. Chu. Sa. Chi. Chi. Sa. Su. U. Yo. Chi. Pa. Chu. Sa. Wa. Y ve. So. I. A. Sa. Su. U. Yo. Chi. Pa. Chu. Sa. Chi. Chi. Sa. Su. U. Yo. Chi. Pa. Chu. Sa. Chu. Bien, las manitas detrás de la cabeza, o sea, en la nuca, ¿bien? Y vamos a subir solo los codos. O sea, las manos aproximadamente se mantienen en la misma posición. Bien, yo estoy aquí. ¿Vale? Cuando subo los brazos, no tengo que quedarme en un movimiento vago. O sea, tengo que buscar el máximo recorrido. Es ahí donde se va a poner fuerte. ¿Vale? O sea, buscar el máximo recorrido. Apretar escápulas y tirar los codos hacia arriba lo máximo que pueda. Con el tiempo voy a tener mucha más fuerza en la espalda y si hago el recorrido corto. ¿Ya? Y ve. Tu. I. A. San. Su. U. Liu. Chi. Pa. Chu. Sa. Si. Xiar. San. Su. U. Liu. Chi. Pa. Chu. Sa. I. A. San. Su. U. Liu. Chi. Pa. Chu. Sa. Si. Xiar. San. 4, 5, 6, 7, 8. Vale, meto un brazo y me tumbo encima. Tengo que notar estiramiento en el hombro. O sea, cuando me tumbo voy a buscar, ¿ya? Estiramiento en el hombro, ¿ok? Si alguien no lo nota, está mal hecho. ¿Vale? Mira, niño, de vuelta. Wow. Atrás. Vale.
¿Estás haciendo? Cogemos...